Que sea interesante las cifras. La primera que me gustaría dar es que en el caso de las participaciones y aportaciones que le corresponden al Estado y los municipios de Chihuahua, se espera el estimado al menos es de un crecimiento real de más del 11%, en términos nominales casi 15%. Es un incremento muy sustantivo respecto a lo que ha pasado en los últimos años. Como ustedes saben, las participaciones y las aportaciones derivan una fórmula de la Ley de Coordinación Fiscal que determina cuánto le toca a cada estado a partir de la recaudación federal participable. Esa recaudación federal participable es un porcentaje, sobre todo de los impuestos federales que se recaudan a través de la nación. Por su naturaleza muy especial, el IVA, aquí y en Francia, que fue donde nació el IVA, y en otros países, el IVA es un impuesto federal porque se va cascadeando. Entonces, hagan de cuenta que en Sinaloa unos pescadores van y pescan atún y después lo llevan y lo envasan digamos, en Durango y después una transportadora de Querétaro lo lleva a la Ciudad de México y ahí finalmente se consume el atún. Bueno, ese cascadeo no podría de ninguna manera corresponder a la Ciudad de México porque es nada más el consumidor final el que lo paga. Es un asunto de ir siguiéndole paso a paso al cascadeo del IVA para saber cuánto le correspondería a cada estado. Entonces, es el típico ejemplo de un impuesto que es por su naturaleza federal y ese es uno de los componentes de esta recaudación federal participable. El otro gran impuesto que puede ser totalmente federal, como es el caso de México en muchos otros países, pero no totalmente federal en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, es el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta en la gran mayoría de los países del mundo es como en nuestro país, también federal. En Estados Unidos es federal y es estatal, no sé si ustedes saben. En particular, por ejemplo, en el caso de California, el estado de California tiene un impuesto para las empresas de 9%. Esto, por cierto, es interesante porque ese 9% añadido al 21% federal en Estados Unidos da un impuesto a las empresas de 30%, que es justo el impuesto que nosotros tenemos en toda la nación, excepto ahora en la franja. En la franja ese impuesto va a ser de 20%. Entonces, ese impuesto de cualquier manera también tiene un carácter muy, muy, muy federal y estos impuestos corresponden, digo, componen la recaudación federal participable. Luego hay una fórmula que se usa para determinar cuánto le corresponde al Estado, cuánto al municipio y como les decía, este año en el caso de Chihuahua va a ser un incremento bastante significativo. Ese es el primer punto que quería hacer notar y el segundo es que ha causado un poquito ¿qué diré? De duda el decreto, pero en realidad es muy sencillo. Lo que dice el decreto es, o las empresas que quieran acogerse al decreto, pues tienen que cumplir una serie de requisitos. Para empezar, pues tienen que estar basados en la frontera y no en otro lado. Y esas empresas van a tener el beneficio fiscal de inmediato del ISR en lugar del 30%, el 20%. Eso quiere decir que pues, todas las empresas de aquí se olvidan el 30% y usan el 20%. El caso del IVA es un caso más interesante. En el caso del IVA pueden decir, oye, ¿qué va a pasar si, por ejemplo, yo tengo una gasolinera, yo le compro a Pemex gasolina, Pemex me carga un IVA del 16% y yo lo voy a dar al 8%? ¿Qué va a pasar allí? Pues lo que va a pasar es que la gasolinera tiene un beneficio fiscal si está en el padrón y simplemente pide la devolución, la cual va a ser muy, muy rápida al SAT. Y tan tan, eso es todo, no hay una gran ciencia. Ah, bueno, otra cosa que es importante, son municipios. Originalmente, pues se pensó quizá deban ser un cierto número de kilómetros abajo de la frontera, pero si ustedes se ponen a pensar acerca de que también en el decreto se establece que el salario mínimo debe ser el doble que en el resto del país, entonces hubiera sido un problema si de repente el municipio, un centímetro más abajo,
en el municipio se pagara el doble del impuesto sobre del salario mínimo y en un centímetro más arriba se pagara el doble del salario mínimo. Entonces tiene que hacerse por municipios, no se hace por kilómetros. Y son, si mal no recuerdo, en el decreto se establece que son 43 municipios en toda la República. Con eso concluyo. Gracias. Es momento de atender la intervención de la secretaria de Economía, la doctora Graciela Márquez Colín. Buenos días a todos. Debo iniciar diciendo que me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes, saludar al Presidium, saludar al Presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, al Gobernador del Estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado, al resto de los miembros del Presidium y sobre todo que saludarlos a ustedes, a todos ustedes que forman parte de la sociedad de Chihuahua y decirles que la Secretaría de Economía ya también forma parte de la sociedad de Chihuahua. El subsecretario de Minería ya ha establecido su oficina en la ciudad de Chihuahua. Francisco, por favor, Francisco Quiroga, subsecretario de Minería. Y esto forma parte del proceso de descentralización que impulsa el presidente López Obrador. La Secretaría de Economía, el resto de la Secretaría se va a mover a la ciudad de Monterrey, pero se escogió Chihuahua por la actividad, la intensa actividad minera del Estado, y es aquí donde va a estar la oficina del subsecretario. Entonces, llegamos a casa en algún sentido. Pero también me da gusto estar en casa para anunciar el arranque del programa de la Zona Libre de la Frontera Norte. Un programa que tiene como propósito atraer inversión y a través de esta atracción de inversión poder generar más empleos. El fundamento de este programa es el potencial productivo, la ventaja de localización y la capacidad de generar más y mejores empleos a lo largo de la línea fronteriza. Es un programa muy ambicioso, no solamente en términos nacionales, sino es un programa muy ambicioso en términos internacionales. Hay muy pocos programas, si no es que ninguno a nivel internacional, que tenga este alcance a lo largo de en términos de la extensión territorial que cubre el programa. Nosotros creemos que las localidades de la frontera norte del país tienen un potencial productivo muy significativo por contar, ser foco de atracción tanto de inversión nacional como de inversión extranjera. La frontera con los Estados Unidos ofrece que la localización geográfica sea un factor que atrae a inversionistas, a empresas, a procesos productivos y que alimenta a su vez los flujos comerciales con el exterior. Pero esta conexión con los flujos comerciales con el exterior queremos también que tenga una derrama hacia el mercado interno. De ahí que el componente del duplicar el salario mínimo. Y en esta duplicación del salario mínimo creemos que es la capacidad de generar más y mejores empleos, de atraer desde la formalidad a un mayor número de trabajadores y sobre todo ser lo que bien menciona el presidente López Obrador, una última cortina para no solamente los habitantes de estas regiones, sino aquellos mexicanos que dejan sus lugares de origen en busca de un mejor futuro para ellos y sus familias y que lo encuentren no en el sueño americano, que lo encuentren aquí, en estas tierras de la frontera. Es muy importante también pensar, y ese es otro fundamento para este programa, el gran dinamismo que ofrece las regiones vecinas.
como muestra el mapa que tienen ustedes en la pantalla, entre más verde es más dinámico, mayor el crecimiento del otro lado de la frontera. Lo que nosotros estamos viendo en esta región fronteriza es que tenemos que aprovechar esa locomotora que tenemos al otro lado de la frontera, pero es una locomotora que nos tiene, que debemos nosotros utilizar para que se consuma en México, para que se produzca en México, para que se pague más en México. Entonces, aprovechar esta condición prácticamente única, y ustedes como habitantes de Ciudad Juárez lo saben, aquí hay condiciones que prácticamente no se reproducen en ninguna parte del mundo. Una región fronteriza entre la primera economía del mundo y una economía emergente. Entonces, esta condición es la que nosotros queremos aprovechar, tomando el dinamismo del territorio norteamericano y hacer que ese dinamismo sea una ventaja para México. La zona norte, la zona libre de la frontera norte, entonces, va a abarcar 6 estados y 43 municipios. Y como ya explicaba el secretario Ursúa, son 43, la totalidad del territorio de estos 43 municipios. Toda esta región, para cifras del 2017, genera el 7.5% del Producto Interno del país. Es decir, estos 43 municipios generan esta proporción bastante alta del producto, y además en los últimos 6 años, entre 2013 y 2017, crecieron al 3.1%, muy por encima del crecimiento del país en su conjunto. Mientras que el país creció a 2.6%, los 43 municipios crecieron a una tasa del 3.1%. Y si nos concentramos exclusivamente en Chihuahua, 8 de los 43 municipios están incluidos en la zona libre de la frontera norte: Janos, Ascensión, Juárez, Guadalupe, Praxedis, Guerrero, Ojinaga, Manuel Benavides y Coyame del Sotol. Nosotros creemos que en estos 8 municipios los beneficios pueden ser amplios y múltiples para atraer inversión extranjera a una región que ya crece y que crece por encima del promedio nacional. Esto es muy importante de decir, porque estos estímulos no se están dando en una zona deprimida del país, no se están dando en una zona donde hay enorme desempleo, se están dando en una zona dinámica, y creemos que vamos a potenciar ese dinamismo de crecimiento. Chihuahua contribuye al 3.2% del PIB nacional, y entre enero y noviembre de 2018 generó casi 45 mil empleos. Entonces, vean cómo es una región que está entregando muy buenas cifras y puede, con estos estímulos fiscales, con este paquete, entregar todavía mejores. Importantísimo su conexión con la economía global, teniendo el 8º lugar en atracción de inversión extranjera directa. Y los socios de esta inversión son nuestros socios del Telecan, Estados Unidos y Canadá mayoritariamente, y también España. Creemos nosotros que hay una oportunidad de diversificar de dónde está viniendo la inversión. El pasado 30 de diciembre entró en vigor el TPP, el nuevo tratado que México ha concluido, y seguramente tendremos oportunidades de ampliar y de diversificar el origen de las inversiones extranjeras desde el lado del Pacífico. Y Chihuahua, creo, tiene el potencial para lograrlo. Y Chihuahua tiene el primer lugar como origen de exportaciones del país. También concentra el 12.7% de la inversión extranjera, y los municipios, los 8 municipios que mencioné hace un momento, generan casi un tercio
de las exportaciones de toda la región fronteriza. ¿Esto qué quiere decir? Que Chihuahua ya está en una plataforma exportadora, ya está con las conexiones globales y los estímulos fiscales y el aumento del salario mínimo, creemos, va a ser que el programa de la zona libre tenga muy buenos resultados en este estado. En resumen, el programa de estímulos de la zona libre de la frontera norte tiene como objetivo activar el potencial económico y comercial de la zona mediante atracción de inversión y la creación de más y mejores empleos. Como ha dicho el presidente Manuel López Obrador, en esta región se erigirá una cortina económica que eleve la calidad de los habitantes de la zona y a todos aquellos que migran en busca de oportunidades para mejorar el bienestar de sus familias. Muchas gracias y nos sentimos desde la Secretaría de Economía en casa en Chihuahua. Damas y caballeros, nos habla a continuación el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Chihuahua, me da mucho gusto estar en Ciudad Juárez, aquí donde comienza la patria, en este sitio, en este lugar con tanta historia, con tanta cultura. Siempre recordamos que en Chihuahua y en Ciudad Juárez se le dio apoyo y protección al presidente Benito Juárez cuando la intervención francesa. El peregrinar fue hacia el norte y estuvo en Chihuahua sosteniendo la República con su gabinete alrededor de 2 años, y aquí en Ciudad Juárez, que entonces se llamaba Paso del Norte. Por eso es muy importante estar aquí con ustedes, también aquí en Ciudad Juárez se llevó a cabo la batalla decisiva para el triunfo del movimiento revolucionario encabezado por el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. Aquí en Ciudad Juárez, 1911, se llevó a cabo esa batalla, que fue la única batalla realmente importante después de que el presidente Madero convocó al pueblo a tomar las armas en contra de la dictadura porfirista. Lo hizo el 20 de noviembre de 1910 y 6 meses después ya estaba concluido el proceso de liberalización de nuestro país. 6 meses después, sin muchos costos, sin pérdidas de vidas humanas, incluso manteniendo la estabilidad económica, se había embarcado Porfirio Díaz al extranjero y se debió a esa batalla decisiva de Ciudad Juárez, con la participación militar de Orozco y de Francisco Villa. Por eso es historia Ciudad Juárez. Y también, hablando de historia y de los antecedentes de esta ciudad, cuando se convierte en ciudad, lo que ahora es Ciudad Juárez, es a raíz
de un auge que se produce después de que nos quitan la mitad de nuestro territorio, después de ese gran zarpazo. Porque un gobernador de Tamaulipas, ayer lo recordaba, Ramón Guerra, en medio de la desolación, de la tristeza, después de la guerra de 1848, cuando se define la nueva frontera con Estados Unidos, ya no el río Nueces, sino el río Bravo, había tanta pobreza y necesidad que este gobernador decide crear una zona libre, una zona franca en toda la frontera. Y ahí comienza el trato especial a la frontera norte. Después es presidente de la República, un tamaulipeco, Manuel González, compadre de Porfirio Díaz, y le da continuidad a ese proyecto. Porfirio Díaz también le da el trato especial a la frontera. Con la revolución se mantienen los estímulos a la frontera hasta que llega la llamada política neoliberal. No voy a mencionar qué gobierno. Era el que toma la decisión de terminar con los estímulos fiscales a la frontera. Ahí se los dejo de tarea. Ya no puedo hablar como lo hacía anteriormente. Me tengo que autolimitar. Ahora pasa el tiempo, luego de más de 3 décadas de abandono en la frontera, se decide impulsar este proyecto, que como aquí lo mencionó la secretaria de Economía, Graciela Márquez, pues es parte de un plan de desarrollo nacional. No es una ocurrencia, aún teniendo los antecedentes históricos aquí se mencionan, se trata de un plan nacional, se trata de desarrollar a nuestro querido México de sur a norte, ir creando cortinas de sur a norte, cortinas de desarrollo. Empezar en el sureste, que es una región muy abandonada. Por eso los proyectos como el Tren Maya, la siembra de 1 millón de hectáreas de árboles frutales, maderables, el reactivar la industria petrolera, la industria eléctrica, porque en la reciente reforma energética nos dijeron que iba a llegar mucha inversión y que iba a aumentar la producción de petróleo. Nos engañaron vilmente. En los considerandos de las leyes que se aprobaron en el marco de la conocida reforma energética, se decía que para este tiempo íbamos a estar produciendo 3 millones de barriles diarios de petróleo. Estamos produciendo 1,750,000 y con una tendencia a la baja, algo muy preocupante. Hemos llegado al extremo de comprar petróleo crudo. Eso fue lo que significó el fracaso de la llamada reforma energética. Y ahora, pues tenemos que aumentar la producción petrolera. Vamos a destinar recursos con ese propósito y vamos también a darle valor agregado a la materia prima. Ya no estar comprando
los combustibles, las gasolinas en el extranjero. Consumimos 800 mil barriles diarios y solo producimos 200 mil, porque desde hace 40 años no se construye una nueva refinería en el país. Entonces vamos a rehabilitar las 6 refinerías que tenemos y vamos a construir una nueva refinería. Todo esto va a crear muchos empleos, va a impulsar la economía en el sureste, vamos a desarrollar también el Istmo de Tehuantepec por las ventajas que tenemos, es una parte estrecha de nuestro territorio para comunicar a países de Asia con la costa este de los Estados Unidos. Son 250 kilómetros del Pacífico al Atlántico. Se va a construir una vía del ferrocarril de carga, de contenedores. Se van a rehabilitar los dos puertos, el del Pacífico, el de Salina Cruz y el de Coatzacoalcos, para competir en buena lid con Panamá. Ese es un proyecto importante. Cuando tengamos la infraestructura básica, que esperamos tenerla para 2-3 años, ahí en esa franja también va a haber una zona libre para que se puedan instalar plantas ensambladoras y se generen empleos, con la idea de que sea una cortina para que la gente no emigre, para que el mexicano pueda trabajar, ser feliz donde nació, donde están sus familiares, sus culturas, sus costumbres. Y así, cortinas de sur a norte. Y la última cortina, o la primera, como se le quiera ver, es esta franja, esta zona libre de nuestra frontera. Como aquí se explicó, van a haber incentivos fiscales. Comentaba yo ahora con el gobernador Javier Corral que poco a poco se van a ir aclarando los procedimientos. Esto es un plan perfectible, pero la esencia es lo más importante, lo fundamental. Imagínense que los empresarios paguen solo el 20% del impuesto sobre la renta. En ninguna otra región del país van a tener los empresarios un beneficio así. Claro que hay que ver los detalles, pero ya se tomó la decisión y va a ser así, 20% de impuestos sobre la renta y también 8% de IVA, no 16. Y lo mismo, el equiparar, el homologar los costos de energéticos con lo que valen las gasolinas o lo que se paga por los combustibles en Estados Unidos. Va a costar lo mismo la gasolina, el diésel, el gas, la luz, que del otro lado de la frontera. Y algo que es muy importante, el aumento al salario mínimo. Aquí, en esta frontera. Y quiero aprovechar para agradecer a los dirigentes
obreros, a los representantes de los trabajadores y a los representantes del sector empresarial que aprobaron este aumento. Lo subrayo porque fue un acuerdo, fue un consenso, no fue una imposición. Se habló con los representantes del sector empresarial y con los representantes del sector obrero y se tomó esta decisión. En todo el país el aumento al salario mínimo va a ser del 16%, como no se había dado en las últimas 3 décadas, en todo el periodo neoliberal, nunca se había dado un aumento del 16% al salario mínimo. Hace como una semana nos comunicamos por teléfono con el presidente de España y me externó, me manifestó que había estado al tanto de la decisión que tomamos en México y que él había hecho lo mismo en España, que se había aumentado el salario en España. Y aquí en la zona fronteriza, al doble. ¿Y por qué? Porque no vamos a tener desequilibrios. No hace falta ser doctor en economía, con todo respeto a los economistas, para saber que no va a afectar en nada, porque al bajar los impuestos, el empresario puede tener posibilidad de pagar mejor a los trabajadores. Se dice que, bueno, aquí en Ciudad Juárez no hay quien pague salario mínimo, que la mayoría de los trabajadores gana más que un salario mínimo. Eso es relativo, con todo respeto. Sí, de la frontera donde se paga mejor a los trabajadores es en Ciudad Juárez, pero no ganan mucho los trabajadores. Ayer estuvimos en Reynosa y mencionaba yo que hace 6 meses, un poco más, durante la campaña, me tocó entrevistar a unas trabajadoras de una maquila y me decía la trabajadora de que le pagaban 900 pesos a la semana y que trabajaba 4 días nada más a la semana, pero 12 horas de 7 a 7 en la semana, 48 horas 3,600 pesos mensuales. Ahora, con este nuevo salario en Reynosa, esa trabajadora pues va a ganar más. 3,600 pesos mensuales son como 120 pesos diarios. Ahora el salario va a ser de 176 pesos. Allá van a tener un incremento del orden de 50 pesos diarios esa trabajadora. Dicho sea de paso, imagínense ustedes lo que es, y lo saben bien, trabajar de 7 a 7, sobre todo con quién dejan a los hijos, todo esto que ustedes conocen más que yo. Bueno, aquí en Ciudad Juárez se paga más. Acabo de entrevistar a unos trabajadores antes de venir acá. 2,300 pesos a la quincena. 4,600 pesos. Estamos hablando como de 150 pesos. 153,
pesos diarios. Ahora, con el salario mínimo, son 176. Aquí hay un incremento de 20 pesos. ¿Por qué me refiero a esto? Porque no es del todo cierto de que la mayoría de los trabajadores gane más de este salario mínimo. Ahora, además, con este salario vamos a tener posibilidad de que los trabajadores especializados ganen más. No es posible que un trabajador de la industria automotriz en Estados Unidos gane $23 la hora y aquí el mismo trabajador con la misma especialidad, cuando mucho, $3 la hora. Entonces tenemos que procurar mejorar los salarios. Antes, ahora coincidimos más, pero antes decía yo que en lo que coincidía con el presidente Donald Trump era que cuando se estaba negociando el tratado, él pedía que se aumentaran los salarios de los trabajadores mexicanos. En eso coincidía yo con él y sigo coincidiendo, de que deben de mejorarse los salarios. Desde luego, no por decreto, sino lo tenemos que lograr con productividad, lo tenemos que lograr con crecimiento económico, que en vez del 3% podamos crecer al 6% y mantener este plan de estímulos a la inversión y a la producción en la frontera. También en el decreto se habla de que va a tener una duración de 2 años. No, hemos hecho el compromiso de que el decreto se mantenga cuando menos 6 años. 6 años. Por razones técnicas que no viene al caso explicar, se decidió hacerlo por 2 años, pero el compromiso es que se mantenga cuando menos en el sexenio. Más allá no, porque yo soy partidario del sufragio efectivo y de la no reelección. Entonces, ya va a corresponder a los que vengan a gobernar el país. Yo, mucho gusto estar con ustedes, iniciar aquí este programa. Les invito para que podamos evaluar el programa de manera conjunta, que le demos seguimiento al programa. Los que estamos aquí, hay una representación de empresarios, de ciudadanos, de trabajadores, de dirigentes sociales, muy importante, de legisladores, de autoridades, que nos volvamos a encontrar en 3 meses, si les parece, para ver cómo va el programa. Y que ya para entonces pues tengamos un diálogo circular, porque ahora nos tocó a nosotros nada más tomar la palabra. Es un monólogo, pero ya no va a ser así. Vamos a escuchar la opinión de todos para el próximo encuentro y agradecerle mucho a Javier Corral, gobernador de Chihuahua, como él lo ha expresado. Tenemos diferencias ideológicas, venimos de movimientos distintos y hasta contrapuestos, pero tenemos que trabajar en unidad, de manera coordinada, por el interés general. La patria es primero. Y así, como él ha ofrecido esa colaboración, yo correspondo. Nunca va a ser
vilipendiado, despreciado el gobernador legal y legítimo de este gran estado de Chihuahua. Muchas gracias, amigas y amigos. Acabamos de escuchar el mensaje del presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. En posición de firmes, con absoluta